Bajo la situación de zozobra la cual generó el destino de la institución educativa Hogar Jesús Adolescente, el obispo de Torrepalza Quintero manifiesta que en septiembre de 2015, como era su deber, la diócesis notificó a la comunidad salesiana que en septiembre de 2016 se finalizaba el convenio suscrito por las partes, pero que de parte de la diócesis había la disposición de hacer un nuevo convenio en otras condiciones. Que a pesar de que en común acuerdo de las partes se había fijado una fecha límite, el 31 de julio del presente año, para fijar los términos del nuevo convenio, antes de dicha fecha se recibió una carta del superior provincial con fecha de 2 de mayo de 2016 en que el Consejo Inspectorial de Medellín toma la decisión de entregar la obra del Hogar Jesús Adolescente, la institución educativa que lleva el mismo nombre y la parroquia María Auxiliadora a la Iglesia Diocesana el 31 de diciembre del presente año. Al igual que ante esta decisión unilateral que ha sido ratificada por el Consejo General de la Comunidad Salesiana desde Roma, corresponde a la diócesis a su pesar aceptar la tal decisión tomada por el Consejo Inspectorial de Medellín. Que la diócesis de Buenaventura ante esta eventualidad a quienes han sido los destinatarios de la obra salesiana entre otros, le dicen que cuidarán esta herencia de carisma salesiano, que conservarán la serenidad y la tranquilidad y que asumirán estos desafíos en lo educativo y en lo pastoral de la mejor manera posible, que reconocerán el aporte salesiano en Buenaventura en la dimensión educativa y en la pastoral, realizando competencia y de manera satisfactoria y generosa, la cual esta obra salesiana dejará huella profunda y le permitirá agradecer de corazón la misión realizada entre ellos